Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a comenzar con una nueva serie de Let's Play. Y es, en este caso, voy a subir Mother 3. Hace rato que subí la primera entrega de la franquicia. Y lo más curioso es que voy a subir un Let's Play de la última, de la trilogía de Mother. Y listo, sin más que decir, vamos a comenzar. El menor de los gemelos, un chico gentil. Voy a escribir así como... No voy a poner el nombre de los personajes, sino que los coloque el juego, nada más. El mayor de los gemelos, un chico enérgico. Klaus. Fuerte y amable, un padre de confianza. Flint. La querida madre. Hinawa. Un perro listo y valiente. Bonnie. ¿Cuál es la comida casera favorita? Tortilla. ¿Qué es lo que más te gusta? Voy a cambiar de alterar el nombre. Bueno, lástima que no me cabe Kamehameha. Una pena. O puedo voy a ver si cabe. Tengan si cabe. Sí. Supongo que lo de la cosa favorita, como que voy a colocar velocidad normal y el color de la ventana, plátano. Es gracioso que las haga Mother tengan los colores como suponiendo sabores. Colores como sabores: menta, fresa, plátano, cacao, uva y melón. Voy a colocar plátano. No solo en esa entrega sale esta parte del menú, sino también en la otra. No en la primera, sino en la otra. Bueno, al fin y al cabo, la primera entrega. Bueno, nada más que los inicios de una saga. Y listo. Cosa favorita. Bueno, eso ya va a influir en su Sai, supongo yo. Y listo. Todo está como por defecto, por así decirlo. Todo a su gusto, por su pollo. Bienvenidos al mundo de Mother 3. Islas ninguna parte. Vaya nombre. Para unas islas. Qué curioso, ¿no? Curioso nombre es que islas ninguna parte. ¿A dónde nos vamos? A ninguna parte. Pueblo Tasmili. Wow. Vaya árbol. No sé si es un árbol o un arco. Para pasar. Más allá del bosque amanecer.
Casa de Alec, el padre Hinawa. Vaya, vaya. Ese no es. Vaya, qué curioso. Esa no es una historia donde empieza. Donde el protagonista empieza durmiendo. En algunas otras entregas también aparece el protagonista durmiendo al nada más empezar la aventura. Por ejemplo, Link. Bueno, ese es el. Creo que es el que conozco. Que empieza su aventura durmiendo. Ya sea en algunas de las entregas de The Legend of Zelda. Lucas, ¿hasta cuándo piensas dormir? Vamos a jugar. Venga, levántate. Los dragos han traído a sus crías. Son monísimas. Date prisa. Y nos levantamos. Nada interesante. Nada interesante. Una genuina estufa de leña. Nada interesante. Nada interesante. Siempre se levanta con esos pelos. Vaya, vaya. Qué curioso, ¿no? Vamos a saludar a la madre. Buenos días, Lucas. Dormilón. Klaus se levantó hace ya un buen rato y está jugando con los dragos. Ahí voy. ¿Acaso piensas ir a jugar en pijama? Vete arriba y cámbiate. Venga, por su pollo. Y ya está peinado y vestido. Vaya, vaya. Ya estamos fuera. Por fin despiertas, don Milón. Hoy es el día en que volvéis a casa, ¿no? Os voy a echar de menos. Veamos qué hay. A lo mejor encuentra algo en ese. No, nada interesante. Mu. Da igual lo que piensen. Todas las vacas dicen mu. qué gracioso. Sería conveniente recordarlo. Los diálogos en esa. No solo en ese juego, sino en la entrega en general, son bastante graciosos. Oy. Me preocupa lo que dices, este otro cerdo. ¿Qué dices? No te preocupes. ¿What? No, yo no entiendo nada. Clac, clac. Por fin despiertas. Oh. Chuck, dormilón. Los pollos huyendo. Vaya, vaya. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Los pollos como que se asustan cuando uno se les acerca. Ahí tenemos una curiosa rana. Una historia es una serie de recuerdos. Estos se agrupan entre sí al ser recordados, convirtiéndose en nuevos recuerdos. Si no te aseguras de guardar tus recuerdos, los perderás. Así que por favor, cuéntale todos tus recuerdos a las ranas que veas. Eso es lo que la gente llama guardar. Dicho eso, hop, ¿quieres guardar la partida? Por su pollo. Hay dos slots de guardado. Estamos en el monte Oriander, casa de Alec. Ah, van por capítulos. Vea pues. Por favor, ten cuidado. Saluda de parte a las demás ranas de guardado. Sí. Tendremos presente a las ranas de guardado. En las anteriores entregas eran teléfonos de guardado. Uf, estoy roto. Llevo aquí toda la mañana jugando con los dragos. Juega con nosotros, Lucas. Ah, ok.
Mira, intenta investir a Drago. Klaus, Lucas todavía no sabe cómo investir cosas. Ahí viene el abuelo a enseñar cómo se hace. Lucas, trata de imaginar algo llamado botón B. Mantén pulsado ese botón B un segundo y suéltalo. Al hacerlo, realizarás un sprint. Usando sprint podrás embestir a esos dragos. Klaus, muéstraselo. Así se hace. Tu turno, Lucas. Inténtalo. Y listo, nunca lograrás nada sin confianza en ti mismo. Es la ley de la vida, relájate. Empecemos, 3, 2, 1, en marcha. Bueno. La verdad no puse cuidado cuánto tiempo se hace. Eres un debilucho, pero estoy seguro que algún día será más fuerte que nadie. Ja, ja, ja. Los dragos adoran ser embestidos con fuerza. Quítalos del medio, abrir paso al gran brillo topo. ¿Pero quién es? ¿Brillo topo? No aguanto veros jugar a las peleas ni un minuto más. Voy a barrer el suelo con vosotros. Preparados, es la hora del dolor. Que comience el primer combate. Ahí viene. Ahí está. Golpear. Y listo. Bueno. Un ataque con un mordisco. El ritmo aún no manejo muy bien. Wow. Y como vieron, con ritmo hacemos mucho daño. Me va a costar seguir el ritmo de los temas de batalla y todo eso, pero puedo aprender sobre la marcha. Y obtuvimos a duras penas 2 puntitos de experiencia de nada. Bueno, al fin y al cabo este es el primer combate, al fin y al cabo. Y los hermanos acaban con ese tapo grillo. Vaya, está deshecho unos luchadores natos. Si queréis, os enseñaré un par de técnicas algún día. La próxima vez que nos enfrentemos será en mi madriguera. Espero veros allí a los dos algún día. Ups, no leí lo último. Wow. Parece que se chocó con algo. He pisado a un grillo topo. Espero que esté bien. Pues sí. Pues mala suerte para ese grillo topo. La comida está en la mesa. Hoy toca vuestro plato favorito, tortilla. ¡Sí, comida, tortilla! Se les ve muy animados esos dos, a ese par. Vamos, papá. Pues nada. ¿Qué estará mirando? Hoy, chicos, os diré cómo guardar. Vaya, vaya, rompiendo la cuarta pared. Hablad con las ranas. Así se guarda. No es una tarea difícil ni tediosa, así que deberías hablar con las ranas de guardado a menudo. Además, es totalmente gratis. En fin, es hora de volver a nuestra historia. Esta saga es famosa por romper la cuarta pared con el jugador. ¡Ey! ¡Esperadme! Habréis dejado tortilla para mí, ¿no? Y ahí inicia una buena historia. Un día como cualquier otro. Un día de tranquilidad. ¿Cuál es tu comida favorita, mami? ¿Eh? ¿Tortilla? Nuestro plato favorito es el mismo. Hacemos un buen equipo. Después de la comida nos prepararemos para volver a casa. Tenemos que atravesar el bosque, así que será mejor salir temprano. No temas, mujer. Los chicos pueden volver ellos solitos, no hay peligro alguno. Hasta tú podrías hacerlo, Lucas. Ja, 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 ja.
manejamos a Jinawa. Querido Flynn, tal y como dijisteis, los niños han estado correteando sin descanso por las montañas y los campos desde que llegaron. Cloud sigue tan audaz y enérgico como siempre, mientras que Lucas no se separa de mí. Aún así, ninguno de los dos parece cansado de jugar. Papa parece triste por tener que ver marchar a sus nietos tras haberlos visto por primera vez en mucho tiempo. Pero debemos volver a casa al atardecer. Había olvidado lo agradable y refrescante que resulta ser el aire de montaña. Siempre está rodeado de ovejas en Tasmili. Por lo que realmente desearía que pudieses haber disfrutado este aire. Para nuestra próxima visita pediremos a algún vecino que cuide las ovejas para venir aquí como una familia unida. Klaus, Lucas y yo pensamos en ti continuamente. Cuando vuelva esta tarde, te prepararé tu plato favorito, tortilla. Con cariño, tu querida Jinawa. Vaya, qué curioso. La comida favorita de Flynn también es tortilla. Y ahí envía what? Algo está interfiriendo con la música. Y ahí comienza la historia de Mother 3. Para serles sincero, es la primera vez que juego a este juego. Y esa música la van a escuchar algún día en alguna batalla. Lo presiento. Por lo visto, Flynn trabaja como pastor. Wow. Se masca la tragedia. Bueno. Oh. Todos los animales están huyendo por alguna razón. Esos tipos extraños con máscaras de cerdo. Qué gracioso como se chocan. ¡Bum! Vaya, son los terroristas. Los puerto terroristas. Los por terroristas. Peligro, peligro, peligro. Capítulo 1. La noche del funeral. Estamos en el prólogo. El cuerpo de bomberos va al rescate. O avisarle a Flynn. Flynn, Flynn, Flynn. ¡Fuego, fuego, fuego! El bosque amanecer está en llamas. Unas llamas muy fogosas. Y ahí podemos manejar a Flynn. Vamos a ver qué tal estamos de salud. Estado. Sí, bueno. ¿Qué podemos esperar? Habilidad fuerza bruta. ¿Qué podemos esperar? Hay que hacer algo, pero ya, Flynn. Se trata del bosque, el bosque. El bosque está en llamas. Rayos. ¿A quién se le ocurre cerrar con llave en un pueblo tan pacífico como este? Flynn. El picaporte. ¿Por qué has tenido que soltarte ahora? Ahí voy. Picaporte. Quiero decir, Flynn. No hay tiempo que perder. El bosque amanecer está ardiendo.
En situaciones como esas necesitamos a gente buena y temeraria como tú. Ven conmigo, Flynn, por favor. Sí, no me lo pienso dos veces. Y Tomás se ha unido al grupo. Estaré detrás de ti todo el rato. ¿Qué? ¿Qué tiene eso de malo? Me encanta ir detrás de la gente. Vaya. Por lo general en el juego. Ha escondido algo en su caseta. Y un palo. Conseguimos un palo. ¡Ey, Flynn! Ese palo podría servirte de arma si la cosa se pone fea. Eso sí, asegúrate de equiparlo. Si no, no se te da tan útil como una cerilla mojada. Ok. Vamos a equiparle como arma un palo. No hay nada. Ups. Me lo quité sin querer queriendo. Y listo. Y ahí vamos. Las ovejas dan vueltas sin parar. Pues claro, están inquietas por el fuego. Así como este hombre de ahí, detrás mío. Y bueno, con esa rana de guardado es una buena oportunidad para dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no deben darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!